¿Qué tal? Soy Sosimo Camacho y esto es la columna Zona Cero. Continúan las campañas electorales grotescas, despilfarradoras y prácticamente sin que los candidatos entren de lleno a los temas importantes torales de este país. Todo se mantiene en la superficie e incluso no se quieren comprometer con ninguna posición en concreto para no perder votantes. Los grandes problemas del país, como la pobreza, el analfabetismo y sobre todo el despojo, la desigualdad, están fuera de sus comentarios, de sus campañas, de sus programas televisivos. Solo como un ejemplo, cuando se refieren a los pueblos indígenas de este país, lo hacen desde una posición paternalista, autoritaria, indolente. En realidad, no les interesan los pueblos indígenas e incluso hacen gestos para tratar de disimular el desprecio que sienten al referirse a las comunidades originarias de este país. Todos cuentan con equipos numerosos y costosos de asesores. Sin embargo, ninguno de estos candidatos sabe cuántos proyectos carreteros, inmobiliarios, de minas, de desarrollos turísticos están despojando a los pueblos indígenas el día de hoy. Hoy los pueblos indígenas enfrentan un embate como no se veía desde la época de la colonia. Pero no todo está perdido. El Congreso Nacional Indígena crece en estados incluso donde nunca había tenido presencia. Es solamente parte del resultado de la campaña que realizara María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Consejo Indígena de Gobierno. La campaña más austera y más digna fue encabezada precisamente por los pueblos indígenas, aquellos que no estarán en la boleta electoral, pero que se organizan para enfrentar el sexenio que viene. Más información en contralinea.com.mx. Hasta la próxima.